La idea es promocionar la tarifa general hora estacional. Es una tarifa que ya estaba en UTE hace un par de años. Ahora tiene muchos más beneficios para que a las pymes les pueda servir. Ha tenido un descuento de un 9% a lo que ya existía, que era los meses de septiembre, octubre y noviembre. El descuento de distintos precios para los horarios, ahora se le suma sábado y domingo y los feriados, y esto es lo que lo hace mucho más atractivo, además de que puedan optar el horario punta. Antes el horario era fijo de 4 horas, de 18 a 22, ahora pasó a ser flexible de entre las 17 y las 23, el comercio va a poder elegir las 4 horas dentro de ese horario, lo que le resulte más conveniente. La idea es que los clientes se hagan la simulación por la página web o se puedan acercar a la oficina comercial, ya sea para ser atendidos presencialmente o telefónicamente, por telegestiones, por el mail de comercial, que es comercial@ute.com.uy, y quedar a las órdenes para las dudas que le queden o hacerle las simulaciones, no hay problema. ¿Cuál es el horario más elegido por los comercios? Y va a depender mucho de la actividad del comercio. Hay comercios que les sirve de repente más sobre última hora porque cierran tipo las 7 de la tarde y bueno, entonces toman ese horario que solo van a tener iluminación, por ejemplo, o solamente van a quedar los freezer o heladeras. Todo va a depender del comercio. ¿Y eso también depende del comercio, por ejemplo, de cuánto consume energía, tomando en cuenta las máquinas y todo lo demás? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, usted está colocando los medidores inteligentes, eso nos da mucha herramienta para trabajar, porque no solo que obviamente va a medir el consumo, sino que nos está midiendo la potencia 15 minutalmente. Entonces podemos decirle al cliente, no, usted en vez de, no sé, 8 kilovatios va a precisar 11 o lo que fuere. Entonces, como que tenemos herramientas como para asesorar muy bien al cliente en cuanto a qué es lo que le conviene y con el medidor inteligente también qué horario le conviene de esos tres horarios que tenemos para elegir. En un momento se habló, Marta, de una tarifa fija, es decir, de lo que se consume y llegaba a un cierto punto y luego si se pasaba igual le cobraban un canon de diferencia. ¿A eso no se ha llegado aún? No, lo que funciona hoy con la tarifa general simple es que los primeros 1.000 kilovatios están a un precio y lo que exceda a eso tienen otro precio. O sea que es una tarifa, eso le llamamos nosotros como plana. Esta es de acuerdo al horario en que se consuma lo que va a pagar el cliente. ¿Tá? Esa es la diferencia. O sea que le permite gestionar los consumos. Decir, bueno, no sé, una panadería, que es el ejemplo que estábamos manejando recién en la reunión. Una panadería puede tener 35 kilovatios, hace toda su panificación en la noche y en el día solo tiene, por ejemplo, la atención al público y muy poco de panificación. Y bueno, puede hasta doble contratar potencias y se le va a cobrar por la menor de las que contrate. O sea, hay muchas opciones que se pueden aplicar al comercio.